Hola a todos, amigos, hoy vamos a elaborar esta tarta de chocolates. Es una idea para regalar el Día de la Mujer, que es el 8 de marzo, pues si ustedes miran aquí las rosas forman un 8, pero también puede ser una idea para el Día de la Madre o para cualquier regalo que queramos hacer. Lo único pues sería cambiarle la forma del 8 y hacerle por ejemplo un arco. Bueno, ya eso es la imaginación que ustedes tengan. Bueno amigos, espero que a ustedes les guste esa sencilla idea y ahora vamos con el desarrollo del vídeo. Los materiales que vamos a utilizar para elaborar esta tarta de chocolates y pétalos de rosa son una base de poliespán que sea gruesa. Si no tenemos este copor tan grueso, pues entonces debemos unir varias bases y que nos quede un poco gruesa. Papel crepé, silicona caliente, chocolates y pétalos de rosa. Les recuerdo que los pétalos de rosa se han hecho en un vídeo anterior que ustedes pueden ir a visitarlo para saber cómo se elaboran. Estos están hechos de papel crepé, alambre grueso y cinta verde para flores. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que tomamos el papel crepé, marcamos la base inferior y la base superior del icopor o poliespán y recortamos. Ahora vamos a pegar. Me ayudo de la cola. Voy a poner muy poca cantidad para evitar que el papel se arrugue. Pongo por el contorno de la base y luego voy a pegar. Lo centramos bien, que nos quede bien ubicado. Así queda la base al borrarle la parte superior y la parte inferior. Para cortar el papel de este contorno yo voy a medir lo que tiene de ancho y lo que tiene de diámetro. Y al medirlo luego recorto. Después que ya he recortado, voy a coger el borde del papel y voy a estirar. Voy a hacer eso. Vamos a hacer una especie de bolerito en el papel. Lo estiramos con cuidado y tengo esto. Si ustedes observan el papel, pues se ve como si hubiese un bolerito. Ahora vamos a pegar con la cola. Ponemos poca cantidad de cola por la base y vamos pegando el papel. Bueno amigos, yo voy a pegar este papel. Así queda la base al forrarla con el papel crepé. Este es el contorno y esta pues es la parte superior. Si ustedes ven, aquí se observa pues que hay como una especie de bolerito que ha quedado un poco más salida. Ahora voy a pegar los chocolates. Para pegar los chocolates me voy a ayudar de la silicona y voy a poner dos puntitos en el chocolate y voy a empezar a ubicar aquí en esta base, más o menos a esta altura. Hacemos presión y pegamos. Este procedimiento se debería hacer con cada uno de los chocolates hasta cubrir completamente la base. Los ponemos uno muy cerca del otro, que no quede mucho espacio. Y esto pues es lo que voy teniendo. Bueno amigos, yo voy a cubrir la base con los chocolates. Esto es lo que obtengo al pegar los chocolates en la base. Así queda la base con todos los chocolates puestos. Luego yo voy a tomar el alambre grueso y voy a hacer una especie de 8, que será donde voy a pegar los pétalos de rosa. Bueno, yo he cortado 90 centímetros del alambre grueso y he hecho esta especie de 8, la cual estoy forrando con cinta de papel o cinta de pintor. Una vez que ya lo terminemos de forrar, pues entonces vamos a darle bien la forma. Y pues esto es lo que voy llevando. Cuando ya lo tenga bien terminado, lo voy a forrar con la cinta para flores. Bueno, como les he dicho antes, aquí está la forma de 8 que he realizado con el alambre. Ahora la estoy cubriendo con la cinta verde para flores. Entonces terminamos de cubrir esta parte y una vez que ya la he cubierto, pues entonces la voy a poner en el centro de la tarta. Ubicamos el centro, calculamos más o menos que nos quede bien ubicada, lo juntamos, que las dos patas nos queden juntas. Vamos a introducir muy bien el alambre y ahora pues ya procederemos a ubicar las rosas. Las rosas se pondrán en toda esta base. Para pegar las rosas yo me voy a ayudar de la silicona caliente. Vamos a ubicarlas de la mejor manera. Aquí en esta parte pues voy a poner las más grandes. Bueno, aquí se hará algo más o menos así. Yo aquí ya estoy ubicando las flores. El procedimiento es muy sencillo. Es ir poniendo cada pétalo de rosa en el alambre que hemos puesto. Entonces vamos poniendo un punto de silicona y los vamos ubicando en esta parte. Vamos pegando del alambre, lo vamos rodeando. Entonces yo estoy trabajando con dos colores, he decidido poner el color rosa por este lado y el color rojo por la parte de detrás. Aquí ya vamos terminando. Les recuerdo pues que el proceso es muy fácil, es ir poniendo todas las rosas pegadas del alambre sin que se noten espacios. Entonces vamos pegando con silicona y vamos cubriendo espacios. Aquí me queda un espacio por el lado de las rosas rojas, pues vamos a poner una rosita. Bueno amigos, así nos ha quedado la tarta de chocolates para regalar el Día de la Mujer. Este es el resultado final. Espero que a ustedes les haya gustado esta sencilla idea, que lo compartan con sus amigos, que le den me gusta a mis vídeos y se suscriban a mi canal. Hasta pronto. Adiós.